Hola, en 2020 Plastics Technology México celebra su quinto aniversario y para conmemorar esta fecha estamos haciendo una revisión de las tecnologías y tendencias que han marcado la pauta en este tiempo. Para hablar de moldeo por inyección me acompaña hoy Luis Márquez, gerente regional de ventas de la zona norte de Engel de México. Luis, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Qué tal, Natalia? Gracias a ti por la oportunidad y saludos. Un Excelente, placer. Luis. Bueno, para comenzar a platicar un poco de este tema, cuéntanos desde tu perspectiva cuáles son los factores que más han impulsado la adopción de tecnologías de vanguardia en la industria mexicana. Mira, en nuestro sector, que es un sector altamente competitivo, el principal motor que impulsa a las empresas a acercarnos a la innovación tecnológica es la necesidad de ser eficientes y competitivos. Ahí la necesidad de generar propuestas de valor, obtener diferenciación en los productos y incorporar innovación en los procesos. Sin embargo, en México, siendo un país netamente manufacturero, el principal influenciador es el extranjero. Es decir, tenemos empresas globales con presencia en México, como todos sabemos. Y normalmente estas empresas prueban o desarrollan la tecnología en sus países y una vez probadas empujan para que se adopten en México por medio de sus filiales. Y después muchas compañías locales de dueños mexicanos empiezan a adoptar y a seguir estas tendencias. Muy bien, de las tecnologías que ha presentado Engel en los últimos 5 años, de estas tecnologías de vanguardia que vemos en las grandes ferias industriales, ¿cuáles han tenido mayor eco o han sido más adoptadas aquí en México en estos últimos 5 años? Se han adoptado tecnologías principalmente de digitalización y comunicación, interconexión de dispositivos que tienen que ver en la producción, pero yo lo dividiría, haría una división, una segregación en tres niveles. El primero, que nosotros le llamamos máquina inteligente o smart machine, y en este caso tenemos una tecnología, por ejemplo, que es el IQ Weight Control. La tenemos desde hace varios años. En ella lo que hace la máquina es que de manera automatizada ajusta los parámetros del proceso y las variables para que se mantengan disparos constantes. No importa si estás utilizando material reciclado, que es muy común, no importa si hay cambios de temperatura en el ambiente. El caso del norte en Monterrey es un clima extremoso con mucha humedad y tampoco importan los cambios de resina. Entonces aseguramos calidad en las piezas y a nivel máquina esa sería una tecnología. Otro ejemplo de tecnología a nivel de servicio sería el soporte que tenemos a través de la plataforma eConnect 24. Es una plataforma de asistencia en línea para el análisis y diagnóstico y la solución de los problemas de manera remota, eficientizando tiempos y costos, ¿verdad? Y a nivel planta, algunas de las tecnologías que se están adoptando y que tienen varios años es la incorporación o implementación de los famosos MES, que son los Manufacturing Execution Systems, o softwares diseñados para la administración de plantas. En Engel tenemos uno, del cual Engel es el dueño de esta empresa, es Authentic, y es un software que está diseñado para plantas de transformación de polímeros. No obstante, entra para, o tiene cabida en otras industrias, pero esto te permite tener a la mano y en el momento los OEs o los KPIs de la empresa para poder tener una decisión más eficaz. Entonces, esa sería la división como lo plantearíamos. Máquina, servicio y planta. Excelente. Digamos, ya de cara al futuro, ¿qué tendencias tú ves que puedan llegar a penetrar en México para los próximos 5 años? Mira, tenemos una tendencia en tecnologías para reducir o eficientizar el consumo de energía, eso tiene varios años, lo estamos implementando, pero tenemos otro tipo de tecnologías, por ejemplo, muy recientemente lanzamos una que se llama Skin Melt. Esa tecnología te permite utilizar material reciclado y formarle una piel exterior para darle un acabado premium a la pieza y de esta manera. Por ejemplo, mucho para cajas, para temas de empaque, que es
un tema que contamina y que preocupa a mucha gente, pues podemos reutilizar el material prácticamente con 90% de material reciclado. Yo creo que esa es una tendencia que va a haber aquí en América, en México, pero hay otras más. Te reitero, desde el uso, desde la intención de traer tecnologías para que la máquina sea más eficiente, pero también para que se interconecte con los demás dispositivos que tienen que ver con la manufactura de las piezas, es decir, que la máquina se hable con el secador, que se hable con el cargador, que se hable con los termorreguladores o dispositivos de control de calidad. Y creo que esa debe de ser o está siendo la tendencia, y lo digo porque seguimos a Europa en este sentido, y Europa está a la vanguardia con eso, y son las tecnologías que en la mayoría de las máquinas se implementan en los últimos años. Muy bien, Luis, pues muchas gracias por tu tiempo y por comentarnos de estas tendencias y de lo que se puede esperar para la industria también. Gracias y invitamos a todos nuestros lectores a continuar siguiéndonos en esta celebración del quinto aniversario. Gracias. Natalia, muchas felicidades. Que lo vaya muy bien. Un abrazo, como siempre.